llegó el novio, sí, que iba todos los días a visitar a la novia. Sí. Y ese día le dio por irse antes, como una media hora antes, y ella desde también temprano era a reír así con todas y cada y ella con caldo y todo, ¿no? Y decía, ¡ay, carambolas! Y el novio ya estaba en la sala esperándola, pero no decía nada, se había caballadito. Y al ratito, ¿sabes? ¡Ay, carambolas! Digo como 12 carambolas, y hasta que sale ya la sala y encuentra sentado ahí en la silla. Y le dice, ay, mi amor, ¿de qué horas estás aquí? Le dice, no, mi amor, desde la primera carambola. Y él tenía una novia, pero era como pendejo, como que no se sabía expresar con la novia. La huevona. Sí. Entonces, sí. La huevona. Le dijo el muchacho, ¿cómo me puedo yo expresar que con mi novio, que yo quiero echarle un polvo, una poesía? Yo quiero echarle una poesía. Yo quiero echarle una poesía y todo, ¿no? Pues invéntesela. Le dijo, a ver, digo, bueno, yo voy a ensayar, si puedo, a ver, ¿usted qué me aconseja? Entonces, que ya se va. Bueno, mañana le cuento lo que le voy a decir a mi novia, fue la cosa. Esta noche viene, ella, yo voy a visitarla y salimos al antejardín. Eso era en el barrio obrero, allá en un garzón. Y la novia salieron a mirar la luna, entonces como que, ay, mi amor, tan bella que está la luna. Tan bella como una luna. Se salió a caer, qué corrazo tan importante. Y entonces al otro día se encontró con el cerebro y le dijo, ¿qué hubo? Claro, mejor dicho, ¿cómo le fue? Dijo, no, pues yo le eché esta poesía. ¿Cómo es de bruto? ¿Cómo se le ocurre echar esa poesía? Eso es una vulgaridad, ¿no? Dijo, entonces yo, digo, pues vaya y se disculpa con ella. Entonces la otra vez se lo vino con todo el mundo. Ay, mi amor, estoy tan apenado. Tan apenado, pero es que yo soy tan león. En la Liga de las Misas, Magolita. En la Liga de las Misas, sí que soy un huevón. ¡Qué popular! Oiga, es que eso lo firmó. No, no. Le vamos a mandar eso al padre Pachita. Y lo voy a meter allá, lo voy a meter allá. Lo vamos a colgar en internet, Magolita. Dámelo. Hola. ¿Quién huele más feo a los 90 años? ¿Un hombre o una mujer? El hombre. ¿Saben por qué? Tiene dos huevos. Porque tiene dos huevos, pichos y un pájaro muerto. Sí. Y eran idénticos. Ay, ese es Juan. ¿No les parece? Desarréglalo ahí que yo no puedo arreglarlo. Espérate que ya hice acá un poco de time.